Bueno, yo empecé en el mundo este en los años 80, el 82 concretamente, y no son 50 años, pero en estos 30 años que yo he vivido el cambio ha sido muy importante. Lo que tenemos que hacer nosotros es promover que esto siga adelante. Creo que es una parte muy importante de nuestras asociaciones el conseguir que este movimiento de los autogestores progrese. Pues estamos aquí pasando una mañana, la verdad es que muy agradable, la gente está contenta, está contando sus experiencias, su desarrollo en estos años, y la verdad es que siempre viene bien oírlo, ¿no? Cómo las personas con discapacidad han vivido la evolución de las cosas, porque a veces parece que siempre las cosas fueron así, y no, son así gracias al trabajo que se ha ido haciendo. Por otra parte, la verdad es que el marco del Guggenheim, gracias a la colaboración desinteresada del museo, pues aporta, si quieres, un entorno que hace todavía un poco más excepcional la jornada que estamos viviendo. Así que muchas gracias a todos, a los que han organizado el día, al museo por prestarnos las instalaciones, a todas las personas con discapacidad por tantos años de paciencia, esperando tener oportunidades para conseguir sus expectativas y a disfrutar del día. Muchas gracias. Que nos ha visto y que nos ve es referente a que, pues de estos años para aquí ha cambiado mucho las cosas y vamos a seguir en ello. Que lo que se veía antes y lo que se veía ahora ha sido un cambio bastante crucial para nosotros.